Brawlhalla es un videojuego que contiene muchísimos modos de juego, y en su mayoría todos estos son bastante completos, exceptuando de una que otra crítica que se le podría hacer al modo de juego de ranked, de competitivo 1 contra 1. En general es un juego que tiene demasiados modos de juego y que en su mayoría son todos jugados por igual, obviamente dejando de lado los Brawlers de Week, que son los modos de juego semanales, los cuales son distintos a los demás, pero realmente no tienen ningún objetivo en sí, además de farmear un poquito extra de oro, que realmente no es la gran cosa. El día de hoy vamos a hablar de un modo de juego el cual tenía muchas ganas de hablar, que es este, el 2 contra 2. El modo de juego 2 contra 2 es un modo de juego que ha estado siempre en este juego y que siempre nos ha dado mucha diversión. Al igual que 1 contra 1 siempre fue un modo de juego muy jugado, pero que nunca había tenido tanto protagonismo hasta que fue 2019. Un año en el cual el modo de juego 2 contra 2 empezó a explotarse mucho más, especialmente a partir de la actualización en la que nerfearon los Black Holes. Los Black Holes eran aquellos combos que eran inesquivables, pero que se hacían haciendo todo el resto la misma sucesión de ataques. Ejemplo, Neutralite, 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 o sea, spamear Neutralite, por ejemplo con espada en 2 contra 2. Dos personas spamean Neutralite con el oponente en el centro, el cual no podía escapar de ese combo, es básicamente una kill gratuita. Estos fueron nerfeados para cuando ya hayas hecho tres ataques exactamente iguales en un lapso de tiempo muy corto, el oponente se va a ir para arriba en vez de para el frente, lo cual hace que estos combos ya sean completamente nulos y que no merezcan la pena hacerlos. Esto les dio nacimiento a los actuales team combos o combos de equipo. Estos combos son muy, muy épicos de ver, muy épicos a la hora de jugar, son realizados en torneos y los más efectivos son capaces de matarte en blanco. Estos combos le dieron, yo diría yo, a mi parecer, un extra de valor al ranked 2 contra 2, no solo por la dificultad, sino porque especialmente necesitas sinergia con tu compañero. Esto es algo que no solo crea lazos con la persona con la que estás jugando, ya que tarde o temprano vas a empezar a practicar estos combos, por ende van a hablar y van a empezar a jugar de una manera más seguida, más, ¿cómo decirlo? Que se complementan el uno al otro a la hora de jugar, como es el caso de mi compañero Bu, que los dos jugamos con una sinergia impresionante. De hecho logramos el puesto 64 en el último torneo que jugamos, el cual es un puesto bastante alto sabiendo que habían 7000 personas y que le ganamos a varias personas con muchísimo más cero que nosotros. Hay que dejar en claro que este 2 contra 2 tiene ese factor sorpresa de que los team combos siempre van a estar ahí. Siempre que estés en 2 contra 1 muy probablemente vayas a perder de la mano de un team combo, ya que son combos súper efectivos. Esto no solo, como dije, crea un lazo entre dos jugadores, sino que además tiene esa especialidad de que no importa el personaje que juegues, no importa el personaje que no juegues, no importa el personaje que lleve el oponente, realmente aquí vale la habilidad. En 1 contra 1, por ejemplo, actualmente está el meta, la Greatsword, el meta. Yo qué sé, hermano, qué otra arma, la Rocket, el martillo, el hacha. En 2 contra 2 se ve muchísimo hacha y martillo por su cantidad de true combos y por su facilidad para hacer team combos. Pero no se dejan de ver armas muy curiosas, no se deja de ver katars, no se deja de ver espada, no se deja de ver lanza, no se deja de ver guantes. Por ejemplo, podemos ver que también está Cody, Travis y Faison. Faison jugando Wushan y Cody, Travis barraza y fueron capaces de alcanzar tops super altos. Realmente aquí no dependes del personaje, dependes pura y duramente de la sinergia que tengas con tu compañero. Y además tiene ese elemento sorpresa de que también te pueden remontar muy fácilmente con una estrategia muy fácil que es quedarse a los bordes del mapa. También existen los gimpeos dobles, existe una cantidad de cosas que puedes hacer en 2 contra 2 que lo convierte en un modo de juego mucho más completo y divertido. Además de que obviamente va a haber un meta, como lo hay, que son al igual que en 1 contra 1 las armas pesadas. Aún así, las armas que no están dentro de este dichoso meta siguen siendo armas muy jugadas, siguen siendo armas de hecho muchísimo más aprovechables que varias de las que están en el meta, lo cual las convierte en su mayoría armas muy balanceadas entre ellas en este modo de juego. Los katars se ven mucho, la espada se ve mucho, la lanza se ve mucho, la lanza cohetes se ve mucho, todo se ve mucho en este modo de juego. Y es algo que lo hace único y especial, porque a diferencia de ranking 1 contra 1, no vas a sentir ninguna injusticia al perder en su mayoría de veces, obviamente hay excepciones. Pero hay que dejar en claro que en la mayoría de veces que pierdas una partida será por alguien que jugó muy bien, o por un team combo excelente, o por un gimpeo que no te esperabas, por cientos de cosas por las cuales puedes perder una partida.
Y sin duda alguna yo no soy la única persona con esta opinión. Podemos notar que el propio jugador Cody Travis realmente no dio una razón por la cual no iba a jugar el torneo mundial de Brawlhalla en 1 contra 1, sino que se iba a centrar en el 2 contra 2. Esto lo dio a entender en uno de sus tweets, en lo que menciona que no estará jugando el BSX 1 contra 1, pero sí en el 2 contra 2. No menciona una razón clara, pero estoy 100% seguro, o 99% seguro, que es por el mal balance y el meta actual del 1 contra 1 que hace que sea injugable. Además, el 2 contra 2, a diferencia de 1 contra 1, es mucho más amplio en el sentido de habilidad. No solo tienes que jugar pasivo o no jugar pasivo, no solo tienes que jugar tus armas bien, no solo tienes que aprender a hacer combos normales, que te salgan siempre los true combos. Hay cientos de otras cosas las cuales tienes que manejar correctamente para que este modo de juego pueda ser viable para ti. Esto, de cierta forma, lo hace en un modo de juego más fácil que ranked 1 contra 1 o que 1 contra 1 en general. ¿Por qué digo esto si supuestamente acabo de decir que tienes que dominar muchas otras cosas para que te sea más viable jugar este modo de juego? Es por el hecho de que la gente en este modo de juego puede inventarse más cosas. Tiene más posibilidades que uno contra uno. Y esto significa que no importa si eres malo en tu movimiento, como es mi caso, puedes quedarte en posiciones súper altas de torneos por el hecho de que no dependes al 100% de tu movimiento, sino que dependes más que todo de la sinergia con tu compañero. Esto lo convierte en un modo de juego muy variado y que realmente no necesitas ser bueno en un tema en específico para poder triunfar. Esto lo hace, como dije, un modo de juego muy completo y muy divertido. Sin duda alguna, el más balanceado del juego. Y que sin duda alguna espero que esto siga siendo así, porque es un modo de juego súper divertido al que le puedes sacar mucho provecho. Además de que si eres diamante en 2 contra 2, por ejemplo, el rango lo vas a seguir teniendo. En el sentido de que vas a seguir teniendo tu marco, vas a seguir teniendo tu icono de diamante. Lo cual significa que puedes perfectamente llegar a diamante en este modo de juego. Esto es genial, ya que es un modo de juego súper completo y divertido, como he dicho varias veces. Y me parece genial que nos den igualdad a los jugadores de rank 1 contra 1 y 2 contra 2. Realmente, para apoyar mi punto, puedo decir perfectamente que en 1 contra 1 quedé en el top 256 del mundo después de perder contra Blaze. Bueno, del mundo no, de Europa. Por otro lado, tenemos en que el torneo 2 contra 2 quedé en el top 64 de Europa jugando con Boom y compañero. Por otro lado, además logramos alcanzar el top 350 del mundo en 2 contra 2 justamente cuando estábamos acabando la season, convirtiéndonos de cierta forma en jugadores tops mundiales. Así que sin duda alguna, jugar 2 contra 2 es mucho más viable a la hora de alcanzar logros y mucho más divertido que 1 contra 1. No olvides dejar tu opinión en los comentarios y decirme cuál modo de juego te gusta más y por qué. Así que nada, chicos, me voy despidiendo. Ya no olviden dejar su like y suscribirse si son nuevos. Y qué más que decirles, panitas. Chao, chao. Ya que no falta el típico que pregunta si gané o perdí la partida, la gané. La gané efectivamente a una vida, creo, si no me equivoco, pero la gané.